Buenas chicos, soy Clortio y bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire. Ya estamos aquí otra vez en el canal con la mejor información para este juegazo. Y hoy chicos vamos a hablar del nuevo evento de San Valentín y todas las cositas que vamos a poder conseguir con este evento, que son un montón de regalos, en serio chicos, es una auténtica pasada. También os voy a explicar cómo vais a poder conseguir gratuitamente la nueva mochila rosa dorada. Pero antes de comenzar con toda esta información, quería deciros que estoy haciendo un sorteo en el canal de dos sets. El primer set se llama Set Rojo Ardiente y el segundo se llama Jefe de Guerra de la Dinastía. ¿Y cómo podéis participar para conseguir estos pedazos de sets? Pues simplemente suscribiéndoos al canal. Os suscribís al canal y entráis directamente en el sorteo. Así que dicho toda esta información, comenzamos con el vídeo. Vale chicos, ya estamos aquí y como sabéis ya ha salido el nuevo evento de San Valentín, que es una auténtica barbaridad chicos. Se pueden conseguir un montón de cosas en este evento. También ha salido la nueva SCAR, que está chulísima, que ahora la veremos, ¿vale? Pero antes de explicaros todo lo que necesitáis saber para este evento, quería deciros cómo vais a poder conseguir gratuitamente la nueva mochila rosa dorada, que también ha salido para el evento de San Valentín, y es esta de aquí, ¿vale? Que está guapísima, chicos. Es una auténtica pasada esta mochila. También tiene diferentes fases, la 1, la 2 y la 3, pero es que la 3 está guapísima. Es una especie de princesa con su bastón en forma de rosa. A mí me encanta, chicos. Y ahora os voy a decir cómo la vais a poder conseguir gratuitamente, ¿vale, chicos? Como hemos llegado a los 100.000 suscriptores, porque sois los mejores, en serio, tengo los mejores suscriptores del mundo y sin vosotros no podría haber llegado a esta meta, en serio, os lo agradezco muchísimo, pues os quiero hacer un regalo, ¿vale? Y os voy a regalar dos mochilas de estas a los dos comentarios con más likes de este vídeo, ¿vale? Los dos comentarios que tengan más likes de este vídeo van a llevarse dos mochilas de estas tan guapas, tío, que se llaman rosa dorada, ¿vale? Pero la cosa no queda aquí, chicos. No queda aquí la cosa, ¿vale? Va a haber otro regalito, va a haber un tercer regalito, que va a ser cualquier cosa de esta tienda que veis en pantalla, cualquier mochila, la que queráis, ¿vale, chicos? ¿Y cómo la vais a poder conseguir? Pues me vais a tener que dejar un comentario contándome un chiste, ¿vale, chicos? El chiste que más gracia me haga, que me haga reír, que me, bueno, que me muera de la risa, se va a llevar el premio, ¿vale, chicos? Es así de fácil. Los dos comentarios con más likes se llevan una mochila rosa dorada. Y el comentario con más gracia, que me haga reír, ¿vale? El mejor chiste, se va a llevar el tercer premio, que puede ser cualquier mochila de la tienda, ¿vale, chicos? Y ahora os voy a explicar las cositas que han salido, ¿vale? Del evento de San Valentín. Dicho esto, espero también que participéis todos y pongáis vuestro comentario a saco, ¿vale? Y que intentéis conseguir muchos likes para vuestro comentario, ¿vale? Y también esforzaros y contarme un buen chiste, que me quiero reír un buen rato, chicos. Y ahora sí, en serio, vamos a pasar a hablar del nuevo evento de San Valentín, ¿vale? Que trae un montón de cosas, ¿vale? Como veis aquí, aquí hay una especie de resumen, ¿vale? Que dura del 11 al 17 de febrero y diferentes cositas que os las voy a explicar por separado, ¿vale? Chicos, también está aquí, ¿dónde estaba? Aquí, la nueva SCAR que ha salido en la Look Royale. La verdad, está chula. Vamos a tirar una. Venga, vamos a tirar una, pero por tirar, chicos. Que tampoco... ¿Te imaginas que me toca? Me parto, ¿eh? Como me toque, me río, pero vamos, lo que no está escrito. 24 horas. Pues bueno, es la SCAR, pero bueno. Pero tampoco mata. Bueno, chicos, aparte de todo esto, que esto es con diamantes y a la gente la verdad es que no creo que le interese mucho. Sí, está bien saber que ha salido y que está muy guapa, la verdad, porque está muy, muy guapa. Es... Lo que más me gusta de esta arma es el aura este rosa que tiene con los corazones. Está muy bien hecha. Pero hay otras cosas más importantes y que se pueden conseguir gratuitamente en este evento, que son las siguientes, ¿vale? Por loguearte un día vais a poder conseguir estos dos logos, ¿vale? Estos logos son de los que te pones aquí arriba donde pone el nombre, que ahora mismo yo tengo esto del Festival Lunar, pero se ponen ahí, ¿vale? Y está bien, son gratis, por loguearte ya te los dan. Que son estos, ¿vale? También se pueden conseguir otros regalitos. Está esto de las cajas, que como ya sabéis, esto ya lleva puesto hace unos días. Y es, consiguiendo candados, te dan cajas de estas para conseguir este personaje que veis aquí, que la verdad está bastante chulo. Pero el tema del evento y lo más importante es esto que vais a ver, ¿vale? Es esto que vais a ver a continuación, ¿vale?
hay dos partes del evento, ¿vale? Vamos a comenzar por la parte de abajo, que es lo que se puede conseguir en el evento en general, del día 11 al día 17, ¿vale? Y pone lo siguiente, aquí lo estáis viendo en inglés, pero pondré una captura para que lo veáis en castellano. Y pone lo siguiente, ¿vale? Pone 1, caja sorpresa, juega dúos con amigos y obtén candados de corazones 5, o sea, puedes obtener, qué bien leo, chicos. O sea, leo de una cosa espectacular. Pero bueno, lo voy a leer de nuevo, ¿vale? Que me he liado un poco. Pone 1, caja sorpresa, juega dúos con un amigo y obtén candados de corazones. Canjea 5 candados por una caja sorpresa de San Valentín. O sea, que es, juegas con amigos y te dan 5 candados de corazones. Es así de fácil, ¿vale? Esto digamos que es el premio más flojito, ¿vale? Pero la cuestión del evento y estas cosas está ahora que vais a flipar con esto, ¿vale? Pone 2, tabla de posición de regalos. Recibe un token por cada 10 diamantes gastados o recibidos en el centro de regalos, ¿vale? Que ahora lo explicaremos con esto. Podrás canjearlos, podrás canjear los tokens por objetos exclusivos, ¿vale? Los jugadores del top 100 de la tabla recibirán 10 salas privadas. Esto está muy bien, chicos, porque a partir de ahora Garena va a dar salas privadas en los eventos. Y esto está genial, ¿vale? Los podrán conseguir unos pocos, pero que esté dando salas privadas en los eventos está genial, chavales. Os voy a explicar también en un momentito esto que pone aquí de recibir o mandar regalos, ¿vale? Es lo siguiente. Tú te vas a la tienda de regalos, ¿vale? ¿Y qué hay? Como veis aquí pone, aquí abajo a la derecha, veis que pone recibido por 50 cajas así en forma de corazón de bombones, enviado por 50 rosas. ¿Qué es esto? Os preguntaréis. Pues es lo siguiente. El evento consta de enviar y recibir regalos, ¿vale, chicos? No tienes por qué gastarte ni un diamante. Con que tengas un amigo o tu novia mismo que te quiera enviar regalos ya sirve, ¿vale? ¿Y de qué trata este evento, vale? Pues tú vas a, por ejemplo, le quieres enviar a Antonio a un amigo o a tu novia, como he dicho antes. Le quieres enviar a Antonio porque le gusta y tal, ¿vale? Pues por enviar a Antonio te van a dar 50 rosas, ¿vale? Y por y a la persona que lo reciba, ¿vale? Va a recibir 50 cajas de bombones. O sea, está muy bien. Si, por ejemplo, tú envías una caja de estas que vale menos diamantes, vas a recibir 3 cajas de bombones la persona que recibe el regalo, y vas a recibir tú por enviar este regalo 3 rosas, que no está mal. Oye, está muy bien, ¿vale? Y estas cosas, ¿dónde se pueden canjear? Porque antes ponía que se podían canjear por regalos. Pues mirad, aquí arriba donde pone Valentín, ¿vale? Hay dos listas, ¿vale? La que pone los más carismáticos y los más ricos, ¿vale? Pues nos vamos a ir a los más carismáticos y lo vamos a explicar los primeros, ¿vale? Los más carismáticos creo que son, esperad un momento que mire una cosita. Vale, esto lo voy a quitar porque me está dejando sordo, es que está haciendo el ruido que vosotros no lo escucharéis porque yo pongo música de fondo, pero está haciendo ruido y me está molestando un montón. Bueno, aquí están los más carismáticos, ¿vale? Como he dicho antes, que esto es la gente que no envía regalos, solo los recibe, ¿vale? Por ejemplo, el primero tiene 2790 cajas de bombones. O sea, este tío ha recibido regalos a saco, ¿vale? O sea, pero a saco. Bueno, ¿qué puede hacer con estas cajas de bombones? Pues canjearla por los regalos que están al lado. Por ejemplo, por 3 cajas de bombones vas a poder recibir 500 de oro. Por 6 cajas de bombones, 5 candados. Por 15 cajas de bombones, 10 tickets de oro, ¿vale? Y así sucesivamente hasta el máximo premio, ¿vale? Que el máximo premio de las cajas de bombones son con 150 cajas de bombones. Y vas a poder recibir a Kla, que es el luchador de Muay Thai. La verdad es que está muy bien porque esta gente no se gasta diamantes, solo recibe regalos. O sea, aparte de recibir el regalo que te envíen, consigues las cajas de bombones que las puedes canjear por otros regalos, ¿vale? Y luego, chicos, están los más ricos, que estos sí que se gastan diamantes, ¿vale? Estos son vuestros amigos ricos que se gastan diamantes y os enviarán regalos, ¿vale? La gente que envía regalos son los que consiguen la rosa, ¿vale? Por ejemplo, este tío, el primero, ha recibido, o sea, ha enviado muchísimos regalos porque tiene 1600 rosas, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer con estas rosas? Pues lo mismo que antes, ¿vale? Canjearlo por regalos. Obviamente, los regalos que puedes canjear con las rosas son mejores que con las cajas de bombones, porque tú te has gastado tus dineros para enviar estos regalos y te dan premios mejores, ¿vale?
Y es lo mismo, ¿no? Con dos rosas puedes canjear 5 candados de corazón. Y así hasta llegar al máximo premio, que está bastante bien, que son el set completo de Caroline. O sea, con 300 rosas puedes canjear el set completo de Caroline. Y eso está genial, chicos. Esta es la parte, vamos, diría yo, más divertida, ¿vale? Del evento, porque tú tienes que buscar amigos que te quieran enviar regalos e intentar tú gastarte los menos diamantes posible, porque seguro que tenéis que amigos vuestros que te dirán, bueno, si yo te envío un regalo, tú también envíamelo a mí, ¿no? Pero no, chicos. También hay otra cosa en este evento que vamos a ver a continuación, que es lo siguiente, ¿vale? Dice que está aquí, a ver que lo vea, ¿dónde estaba? Aquí, ¿vale? Dice que los objetos especiales de San Valentín estarán disponibles, ¿vale? Lo pone aquí abajo, durante la Semana del Amor. O sea, en el evento de San Valentín van a haber objetos especiales en la tienda. Por ejemplo, la mochila rosa dorada, la tabla esta que está muy muy chula, que es esta de aquí, a ver si la encuentro. Es esta tabla, está muy chula, que están los dos personajes, Kelly y el otro, no me acuerdo cómo se llama, pero está muy bien esta tabla. Pues todos estos eventos, para la gente que se quiera gastar diamantes y los quiera comprar, van a estar solo disponibles durante esta semana de San Valentín. O sea, que como os esperéis a comprarlos después de la semana de San Valentín, no vais a poder conseguir nada, ¿vale, chicos? O sea, ya no van a estar en la tienda. Y ahora vamos al evento más importante, ¿vale? Y con la forma de conseguir mejores regalos de este evento de San Valentín, ¿vale? Es la sección del evento más importante, que es esta de aquí abajo, ¿vale? Es esta. ¿Y qué, de qué trata esta sección? Pues es igual que cuando pusieron lo de las piruletas, cuando pusieron lo de las estrellas amarillas, lo de los petardos, ¿vale? Es lo mismo, vais a tener que recolectar globos en forma de corazón, que son estos rosas que veis aquí, ¿vale? Y vais a poder reclamar regalos según los globos que tengáis, ¿vale? Por ejemplo, con 10 globos vais a poder reclamar una caja de amor. Con 20 globos un paracaídas. Con 30 globos un pelo de estos que veis aquí al lado, los personajes estos de La Bella y la Bestia que veis aquí a la izquierda, pues son el pelo que dan en estas cajas, ¿vale? Pero no dan solo el pelo, también dan un poco de caca, ¿sabes? O sea, es difícil que te toque el pelo, ¿vale? Con 40 globos vas a poder conseguir comida de la mascota. Y lo más importante y lo más exclusivo de este evento es con 50 globos vas a poder conseguir la camiseta flecha de Cupido, que está bastante chula. Y es una camiseta de manga corta, pero que solo vas a poderla conseguir en este evento. O sea, es exclusiva, no vas a poder conseguir de ninguna forma más, ¿vale, chicos? Nada, esto era la forma, las cositas que quería enseñaros, ¿vale? Del nuevo evento, porque había salido un montón de información y había mucha gente que no sabía de qué era. Pues aquí la tenéis. Chicos, también deciros que se puede conseguir el emote este de Rosa de Amor o algo así se llamaba. ¿Os acordáis el emote de la rosa que todo el mundo hablaba? Pues este emote se va a poder conseguir también en este evento, ¿vale? Que se me había olvidado de explicarlo. Y se va a poder conseguir recargando diamantes, ¿vale? Al recargar diamantes vais a poder conseguir este emote, ¿vale? También va a haber un periodo que va a ser de doble experiencia y doble beneficio de dinero, ¿vale? Así que está bastante bien este evento. Y nada, chicos, os dejo con la continuación del vídeo. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que dejéis un pedazo de like, que os suscribáis al canal para el pedazo de sorteo que estamos haciendo, que dejéis vuestros comentarios, vuestros chistes y consigáis los mayores números de likes posibles para que os llevéis la pedazo de mochila rosa dorada y que activéis la campanita para enteraros de cuando suba vídeo, cuando suba noticias o cuando suba sorteos como el que estamos haciendo, ¿vale? Deciros que el ganador de este, de esto de la mochila y del premio de la tienda y tal, lo voy a dar en el vídeo de mañana o pasado, ¿vale? Así que estar muy, muy atentos. Así que nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!